visto que EH Bildu lo que puede contribuir en estos momentos a la mejora de la situación política, al avance de las ideas de progreso, a un avance electoral en Álava, como no hemos visto en años, y la posibilidad de dar pasos eficaces, ante eso dijimos, no vamos a hacer esperar a la organización y vamos a dar el paso adelante, porque teníamos la obligación moral también de contribuir a este momento. Así que en ese sentido, pues gracias por hacernos partícipes de este momento histórico que vamos a vivir en los próximos días y en los próximos meses, en este cambio de ritmo electoral que vamos a tener. Me vais a permitir que, aunque esto sea una asamblea de Igualde, os hable en términos desde Álava, desde mi posición alavesa, porque, entre otras cosas, es lo que mejor domino y es en donde creo que más voy a poder contribuir personalmente en este sentido. En el pasado me ha tocado tener protagonismo político en muchas situaciones y en coyunturas políticas muy diferentes. Pero os aseguro que la actual situación es la más ilusionante que he vivido en toda mi trayectoria personal y política. El ciclo político que se ha abierto en estos últimos años está posibilitando aquí en Álava un cambio profundo e imponente. Y estamos a punto de dar pasos que no nos podíamos imaginar hace 10 años. Y el aporte de Euskal Herria Bildu en este sentido ha sido determinante, ha sido fundamental. Euskal Herria Bildu ha sido la fuerza que más ha contribuido a este cambio político en Álava, a este cambio de político que todavía está en marcha, no está finalizado, que está construyéndose, pero ya se están creando los elementos para ese cambio. La apuesta que se hizo desde EH Bildu por la unidad, por conseguir unas correlaciones de fuerza positivas para el cambio político, para cambiar el régimen en Álava, ha sido determinante. No se han dado todos los pasos que podían haberse dado. PNV y PSOE lo han impedido en muchas ocasiones. Pero los pasos que se han dado son determinantes y nos han colocado en esta situación actual que tenemos al alcance de nuestras manos en el próximo ciclo electoral. Me salto párrafos porque, hay tanto de qué hablar, pero sí una idea determinante. El régimen en Álava está debilitado y lo sienten así. Pero aunque está debilitado, sigue vivo y tiene mucha fuerza todavía. Me puedes decir, ¿qué es eso del régimen en Álava? ¿Qué diferencias hay del régimen en Álava con respecto al resto? El régimen en Álava no lo forman solo los partidos. El régimen en Álava está constituido de sistemas de control del poder que son fuertísimos todavía. Está la economía, la patronal, los medios de comunicación dominantes, el poder judicial, las fuerzas policiales, la jerarquía de la Iglesia. Todo eso lo tenemos ahí delante, más fuerte si cabe cuando están debilitados y cuando tienen la inseguridad de poder seguir manteniendo la legitimación política. Tenemos todo eso enfrente, pero mientras también tenemos al otro lado nuestras fuerzas, las del bloque, un bloque social imponente que está engordando, que está fortaleciéndose día a día, de fuerzas democráticas y progresistas que nos estamos oponiendo a ese régimen.
en ese bloque de fuerzas, EH Bildu tiene un papel fundamental y ha sido un elemento dinamizador que está ayudando a construir ese bloque. Ese bloque no somos solos EH Bildu, pero dentro de ese bloque EH Bildu tiene una potencia y una responsabilidad que es importantísima. Eta horretas konturatu dira blokekoek, blokekoek herrian, hori nabaritzen da kalean, baina baita ere regimenekoek oso kontziente dira ze egoeran daudela. Aurreko egunean, Marotok, Euskal Herria Bildu karaban diputatu bat, ez desan, batasunarako deitu du ultraeskuindar guztiei. Hori izan da, bera bota duen lehenengo mensajean kampainan. Ordun, argi, oso argi hautsi du. Zer egin behar dan, apirilan 28an. Hori berak, eskumak, Marotok, utzi du oso garbia zein den berarentzat etsaia. Horregaitik, EH Bilduren proposamena, EH Bilduren izango duen balio hirukoitza izango da. Lehen, alde batetik, EH Bildu ja demostratuta daukalako, EH Bilduren indarra, dala ultraeskuindarren aurka txertoa. Demostratu dugu aurretik, PP gobernuetatik ateratzen araban, eta egingo dugu behar bada urrengo legislaturetan. Hori da lehenengo balioa, bigarren balioa. EH Bilduk izan da, eraman duela kongresora, ez bakarri Euskal Agenda, baizik Araba Agenda ere. Eramandu parlamentura. Trebiño, Garoña, Martxo Irua, Nervioi Baiaren korredorea, eta egoera, Arabako trenak. Hori dana, EH Bildu izan da indar bakarra parlamentura eramanduen indarra. Eta hirugarrena, Euskal Herria Bilduren txat, boska, ematea izango da ezinbestekoa Marotoa bere etxera bidaltzeko. Fijaros que el mismo correo, que es uno de estos elementos del régimen que funcionan aquí en este herrialde, lo recogía en una noticia que había cogido a su vez de la primera intervención que había hecho Maroto en la televisión, en la que Maroto, que se autoerigía además como representante de la ultraderecha, llamaba a unir los votos para evitar que EH Bildu saque parlamentario aquí en Álava. Por eso digo y repito, atención, oído cocina y del enemigo el consejo. El que quiera hacer un voto realmente útil y así, o sea, que haga el análisis de la situación y que sea consecuente con lo que tiene que hacer. Queda claro entonces el papel de esta primera fase del ciclo electoral que tenemos. Es debilitar, bueno, la primero es coger buena posición para las siguientes elecciones. Pero también si podemos, y está en nuestras manos, está en las manos de nuestra gente, el sacar un parlamentario que desplace al PP de la representación de este herrialde. Se puede hacer, está en nuestras manos y a ese objetivo tenemos que llegar.
Y repito, y tenemos que llegar a todos los rincones aquí en Álava explicando para qué va a valer la opción de H. Bildu. ¿Va a ser la vacuna contra la ultraderecha? Porque lo que hicimos anteriormente de evitar que el PP estaría en los gobiernos de las instituciones de Álava, prometemos que vamos a seguir siendo consecuentes y así lo vamos a llevar a cabo. Segundo, vamos a ser capaces, y la única fuerza que además de la agenda vasca vamos a llevar la agenda alavesa de temas que hay que llevar al Parlamento y donde sea para defenderlos, el tema de Treviño, de Garoña, el 3 de marzo, la depuración del Alto Nervión, los corredores ferroviarios, eso tiene que estar en la mesa y en la agenda de debate en el Parlamento español en los próximos años también. Y el voto de Euskal Herria Bildu, vuelvo a repetir, es fundamental para que el representante de la ultraderecha española en Álava no consiga un puesto en el Parlamento y que no ostente nuestra representación en ningún lugar. Bueno, eta hau da parean daukagun erronka. Eta ziur nago, guztion artean, lortuko dugula. Eta aurretik, eskerrik asko zure elkarlanagaitik dugun erronkaen aurrean. Araba aurrera, Euskal Herria aurrera.